Vamos por las damas primero. Patricia Maya, ¿cómo estás, Patricia? Bien, un gusto. Bienvenida. Muchas gracias. Aura Moreno, ¿cómo estás, Aura? Bienvenida. Bien, gracias. Federico Salas, ¿cómo Hola. Está Federico? Y Paolo Correa, un ¿cómo gusto, andan? Sí. Bien, gracias. Muy bien, muy jóvenes. ¿Cuántos años tienen, chicos? 36 años. Yo. 34. Yo no voy a revelar mi edad. ¡Ah, no! Por favor. Sí, qué imprudencia la mía. ¿Cómo le voy a preguntar? 24. ¡Ah, no! Pero es muy joven, entonces. 24. Sí. ¿Paola? Yo 29. 29. Claro, son muy jóvenes. ¿Hace cuánto que están tocando con la orquesta? ¿O cómo vienen? ¿Hace poquito? Y yo soy bastante nuevo. Entré en agosto del año pasado. Ajá. Y bueno, llevaré 9 meses, 10 meses desde que entré y ha sido una... Muy bonita experiencia, la verdad. Bien, Paolo, ¿tu instrumento? El corno francés. Muy bien. Ah, de paso vamos aprendiendo, porque está bueno ir aprendiendo, ¿no? Federico, ¿vos el oboe? Yo toco el oboe, un instrumento de viento, sí. Que tiene una caña muy pequeña, eso hace que suene muy agudo, parecido al que levanta las serpientes. Ah, de oriental. Qué y bueno. La orquesta estoy desde el año 2017. Uh-huh. Bien, ¿vos, Aura? Yo toco el fagot, sí. Uh-huh. Más grande que, digamos, que el oboe, pero muy parecido al oboe, también con una caña doble. Uh-huh. Más con el sonido hacia las notas graves. Uh-huh. Y bueno, estoy en la orquesta desde el año pasado también. Muy bien. ¿Y vos, Patricia? ¿El clarinete? Sí, bueno, yo soy clarinetista. Uh-huh. Llevo ya 5 años en la orquesta. Bueno, el clarinete es un instrumento de viento también. A comparación del oboe y el fagot, tiene una lengüeta, una sola cañita, pero es muy versátil, digamos, en su registro y eso, y sirve para tocar todo tipo de música. Bien, ¿por qué tu tonada, diríamos los sanjuaninos? Es diferente, ¿por qué? Explícanos, Patricia, te sí. Y es diferente, ¿por qué? Bueno, yo soy de Ecuador, llevo ya muchos años acá en la Argentina, he tenido como un tránsito largo, uh-huh. Estudié en la Universidad Nacional de Artes en Buenos Aires, la licenciatura, uh-huh. Y la maestría en interpretación de música latinoamericana de siglo XX y XXI en la Universidad de Cuyo, en Mendoza. Y bueno, la vida y la música me han traído para acá, para San Juan, a esta provincia muy generosa que me ha sabido recibir con los brazos abiertos y como, con mucha calidad, y la universidad también. Ajá. ¿Ya hace cuánto ya estás acá en San Juan, radicada? Y acá en San Juan ya llevo 5 años trabajando en la universidad. Sí, soy solista adjunto de clarinete y doy clases, soy catedrática también ahí en la universidad. Muy bien, es profe. Sí, ¿no? todos somos profes. También, jóvenes, sí. Muy jóvenes profes. Bueno, ustedes van a actuar en una de las partes, ¿no?, del concierto de este viernes, que me decían que estaba muy bueno, está muy bien organizado. ¿Quién me puede contar un poquito lo que... Sin spoilear el concierto, pero contarnos un poco lo que se viene para este viernes. Bueno, tocaremos 3 obras este viernes, que es... bueno, vamos a abrir con una obra que se llama Preludio para la siesta de un fauno, que quizás no toca toda la orquesta, una orquesta un poco más reducida. Uh-huh. Luego venimos nosotros, que somos los solistas, donde tocaremos la concertante de Mozart, y cerraremos con Las Fuentes de Roma, que es una obra que ya tiene toda la orquesta, es masiva y muy interesante, con colores demasiado lindos, que yo aconsejo ir a escuchar. muy bien, vendiendo. Bueno, y la parte que los tiene como solistas, cuéntenme un poquito cada uno de cómo es su intervención en esa. Patricia, sí. La nominada. Bueno, es la primera. Sí. Bueno, vamos a interpretar la Sinfonía Concertante de Mozart para vientos, que hay como todo un enigma alrededor de la obra, porque no se sabe si escribió o no Mozart, luego se encontraron otros manuscritos, pero es una obra que ha explotado las cualidades y virtudes de cada instrumento. Entonces hemos preparado la obra de una manera ardua, con mucho esfuerzo. Lo que tiene característico esta obra es que somos 4 solistas, no solo uno. Entonces hay un diálogo en conjunto, un trabajo en conjunto, en donde por momentos cumplimos un rol solístico y otros de acompañamiento. Así que, haciendo un análisis quizás un poco más profundo, esto nos lleva a la vida, es decir, de escuchar al otro, de estar siempre en diálogo con otro, en estos tiempos en donde nos atraviesa como la velocidad de manera muy rápida, poder escuchar al otro. Así que es un grupo maravilloso de colegas y amigos que hemos preparado este concierto, y que más allá de que la gente conozca o no de la música, es una obra muy divertida, que tiene una gama de carácter, de colores, y se van a divertir. Así que invitadísimos para el viernes.
Muy bien. ¿Hace cuánto que están ensayando para este concierto en particular? Y hace un par de meses, aproximadamente. Todos los sábados en la mañana hemos ensayado. ¡Ay, qué lindo! Así que le hemos puesto bastante esfuerzo. Claro. Así que todos tienen que ir a verlo, porque los chicos madrugaron el sábado, sí, para ensayar. Todos los sábados, ¿no? Sí. Así que atenti con eso. ¿Y cómo fueron elegidos ustedes precisamente dentro de la orquesta para este espectáculo en particular? Bueno, la orquesta cuenta con una programación anual en la cual nosotros, como miembros de la misma, podemos acceder a ser parte de la programación. Generalmente el año anterior es un año de diferencia, que uno hace la propuesta, se analiza en las autoridades pertinentes y una vez que se aprueba nos avisan que el día, la fecha, y ya empezamos a prepararnos. Es algo que es habitual para el grupo. Es la dinámica, digamos. Sí, sí, sí. ¿Ustedes lo propusieron a esto, a hacer los cuatro? Sí, acá nuestro amigo tuvo la feliz idea. Y ustedes no sabían si felicitarlo, claro, o después ocultarlo un ratito ahí, que parece un accidente. Encontró que este grupo podría llegar a funcionar, lo charlamos, presentamos la propuesta en la oficina de la orquesta y la verdad que felizmente nos aceptaron y la verdad que desde el grupo sentimos ese apoyo de toda la orquesta. Para nosotros es un privilegio tocar con nuestros compañeros, porque bueno, se siente el apoyo, el entusiasmo. ¿Y cómo surgió la idea de esta obra en particular, Paolo? Y la verdad es que para mí fue, primero que todo, es que la obra es demasiado linda y me gusta mucho, y lo encuentro muy llamativo el hecho de que no solo sea un solista, de que seamos cuatro solistas, que se vea como la música de cámara dentro de lo que es la orquesta, y así es como que está todo. O sea, somos solistas, somos un conjunto de cámara y somos una orquesta completa. Lo encuentro demasiado llamativo y dije, bueno, está la oportunidad de tocar de solista, y para mí era una oportunidad nueva, y dije, bueno, es una linda obra que va encima de un compositor muy importante, y aparte que había conocido gente muy copada que la verdad me agradó, y dije, con ellos quiero trabajar, y fue un acierto totalmente. Ellos son los copados. Ellos son los copados. Buenísimo. Bueno, chicos, la verdad que sí, se los ve que son un grupo muy, muy lindo, han amalgamado muy bien, digamos. Por lo menos las personalidades, sí, ¿no? Sí, totalmente. Y de allí a la música, que se nota que son muy, muy apasionados, ¿no? Desde muy chiquita estás tocando, Patricia. Sí, yo, bueno, no tan chica, pero habré arrancado como alrededor de los 15, 16 años. Empecé a estudiar clarinete en Ecuador y luego ya fui para Buenos Aires y ya me formé más académicamente ahí. ¿Y por qué ese instrumento en particular? Y bueno, llegó a la vida sin querer, porque yo estudiaba en el colegio, había empezado a tocar flauta traversa. Entonces un tiempo estuve a eso y mis hermanos en Ecuador, mi familia también son músicos, entonces quería, mi papá y mi mamá me anotaron al conservatorio, pero no había un profe de flauta y no había flauta en ese momento. Entonces me acuerdo que la directora como que me dio la cajita del clarinete y me dijo, bueno, si quieres probarlo, por ahora eso. Y al principio fue como toda una lucha porque no. Pero luego le encontré esa riqueza de sonido que tiene, esa dulzura, que se compara mucho con la voz humana, así que ese amplio gama de colores, de registro que tiene. Entonces, bueno, fue al final como algo que llegó a mi vida sin querer, pero que al que le agradezco muchísimo también. Ah, mira vos, claro, sí, llegó sin querer. Y se quedó. Y marcó tu carrera, ¿no? Musical, sí. Bien, vos, Aura, en tu caso, ¿cómo fue la elección del instrumento? En mi caso, yo también comencé a los 15 años en el fagot, pero yo estudio música desde más chica, desde aproximadamente 8 años. Y yo empecé con otros instrumentos. Con el piano, con el violín, pero como que no me encontraba realmente en esos instrumentos. Y bueno, fui buscando cambios y en una oportunidad estuve como un mes aproximadamente entrando en las clases de todos los instrumentos a escuchar. Y cuando escuché el fagot me encantó, me enamoré, dije, bueno, quiero estudiar este instrumento. Y bueno, tanto me gustó que acá estamos, a eso quise dedicarle mi vida. Muy bien, bueno, porque por ahí son salen de los fuera de lo común, digamos, de los instrumentos que por ahí puede tocar el general del que estudia música, el piano, guitarra, claro, violín. Bueno, y en tu caso, Fede. Yo tengo familia de músicos acá en San Juan. Mi prima es chelista de la Sinfónica y su papá, mi tío, es contrabajista. ¡Ah, espectacular! Y mi padre estudió oboe de pequeño, entonces la verdad que siempre estuve muy familiarizado con la orquesta. Primero como público, iba siempre a escuchar. En la adolescencia empecé con la guitarra.
con amigos, bandas. Claro, y estás regando un poco. Sí, y cuando ya empecé a notar que era muchas las horas que le dedicaba voluntariamente a tocar, me fui a la escuela de música, me inscribí y el profe de oboe de ese momento me mostró un instrumento y es tan llamativo, tiene tantos botones que es como... Y bueno, y ahí empecé a estudiar, quizás al principio un poco más inconscientemente. ¿Costó? Creo que al principio es el encuentro. Uno, en mi caso, el primer encuentro es bastante seductor. Después viene como el momento de la búsqueda. Se ve el enamoramiento. Claro, y hay que empezar a convivir. A construir. Y después, bueno, también con el tiempo, así como Patricia, tuve la oportunidad de trasladarme a Buenos Aires a estudiar. Conocí un profe muy interesante, un músico muy reconocido, donde me empezó a contagiar esa pasión por el tema de la búsqueda, de la experimentación. Y creo que lo más lindo es uno encontrar momentos de... No de soledad, porque somos dos, como de esa búsqueda. De que uno imagina un sonido, lo busca, después se graba y es otro sonido. Y es como un círculo vicioso de todos los días. Y sin darte cuenta, te quedaste sin amigos. Y y tu único compañero no es. Bien. Bien, bueno. Está bien. ¿Vos, Paolo? Y bueno, mi historia no es tan romántica tampoco. La verdad es que, bueno, cuando chico yo no tenía muchos conocimientos musicales, solo un poquito lo que escuchaba en la radio. Y mi mamá decide ponerme en un colegio artístico. Y bueno, tenía que elegir entre música, arte, había muchas. Y dije, bueno, música será, es lo más divertido, dije yo. Y hacen una muestra de todos los instrumentos de la orquesta. Y como no tenía tanto conocimiento, de repente los violines tocaron, no sé, Bach, Vivaldi. En esos tiempos, quizás como yo no conocía tanto, no me parecía tan divertido. Claro. De repente suben los cornos y tocan Pokémon. ¿Ese era de acá, de la orquesta, no, de otra orquesta? Yo soy de Antofagasta, en Chile. Ah, mira vos. Y... porque viste que, perdón que te interrumpa, Paolo, pero está bueno esto a veces de que la orquesta toque para los chicos, porque puede hacer que descubran su pasión en otros instrumentos diferentes a los que conocemos, ¿no? ¿A eso te pasó a vos? Sí, y de repente yo escuché Pokémon y dije, yo quiero tocar eso. Yo creo que hasta el día de hoy no lo he tocado, pero bueno, ya elegí el corno. En algún momento llegará. Y no, ha sido, bueno, una decisión rara porque era un instrumento que no conocía. Y la verdad es que mi primer profe fue muy bueno conmigo. Yo le tengo mucho cariño. Quizás no lo tuve tanto tiempo porque llegué bastante grande al liceo. Pero la forma que él tenía de enseñar como que me motivaba a tocar. Y de repente ya cuando estaba terminando lo que sería la secundaria, dije, bueno, a mí me gusta esto y me quiero dedicar a esto. Y me fui a estudiar en la universidad y hasta ahora he tenido una vida bastante linda con el corno, así que no me arrepiento de nada. Bien. ¿Estudiaste en Chile y de allí te viniste para acá? Claro, estudié en Chile, hice una pasantía en España también. Estudié clases particulares en Alemania y ahora vivo en Argentina, pero ya trabajando ya. Bien, ya, buenísimo. Ya estoy aquí. Todos han tenido una larga trayectoria en su corta vida, digamos, ¿no? Pero de mucho estudio, de mucha preparación. Así que imagínense, más ganas dan entonces de ir este viernes, 31 de mayo, o sea, mañana, a las 21:30, que es entrada libre y gratuita, que es lo más lindo que tiene la orquesta, que la podemos disfrutar tranquilamente. Eso sí, hay que irse con tiempo porque se llena. Sí. Siempre decimos a todos que hay que ir con tiempo. En esta temporada tan especial para la orquesta que es el 50 aniversario, ¿no? Imagínense cuando estemos en el 100 aniversario y ustedes sean parte de la historia de la orquesta. Muy bien, chicos. Bueno, los veremos entonces este viernes allí en esta presentación. Muchísimas gracias por la visita, por contarnos de su experiencia. Muy linda la charla. Y todos vamos a ir a aprender algún día con ustedes también, ¿eh? Que nos vayan enseñando la magia de sus instrumentos. Sí, ¿no? Y de paso también le podemos mostrar a los chicos todos los instrumentos diferentes que hay en la orquesta, ¿no? Estaría buenísimo. Ya lo vamos a regalar. Ale Rodríguez, nos va a tener que preparar una nota especial allí con todos los de la orquesta, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Éxitos en la presentación. Gracias. Bueno, así pasó nuestro espacio en el que siempre le contamos todo lo lindo que arma la Orquesta Sinfónica de la Universidad para este caso, los conciertos de los viernes, que son gratuitos, ¿no? Vamos, hacemos una breve pausa, ¿les parece? Y ya volvemos con más información aquí en Dinámica.